yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, espero se encuentren bien en esta bonita tarde. Ya es jueves 6:30, usted sabe lo que es, qué hora es y qué es lo que hacemos. El devocional lo hemos tenido durante todo este tiempo para que usted se continúe creciendo en la palabra, en su espíritu, en su fe. De manera que pandemia, este tiempo en casa, este tiempo lejos del templo, de la iglesia, continuemos creciendo cada día más en la palabra del Señor. Así es que, gloria al Señor, algunos anuncios rápidamente, solamente para que recordarle qué está pasando el domingo. El domingo que viene es un domingo especial. Tenemos aquí a un pastor del sínodo que nos acompaña a compartir un mensaje con nosotros. Él ya ha estado antes aquí en la iglesia por otras razones, pero él quiere venir a compartir este mensaje, siendo que estamos hablando de la mayordomía de la iglesia. Y pues, verdad, es una bonita oportunidad para escuchar a otro hermano, a otro predicador compartir. También tenemos ya la semana que viene vamos a tener el rummage sale o la venta de garage que conocemos. Y verdad, esta es una oportunidad para ayudar, para que los jóvenes estén preparándose para la ida a la Junta Nacional de Jóvenes y para que, verdad, juntos podamos enviarlos a este evento que es muy, muy hermoso para ellos. Mañana nos vamos a mirar con los muchachos de college en la pizzería que está en Carlsbad, así es que todos los muchachos de college, que conocemos como el Young Adult Group, vamos a estarnos viendo en la pizzería a las 6:30 mañana por la tarde. No se olvide de que estamos tratando de conseguir las calabazas para los niños de la escuelita, así es que si usted está queriendo todavía apoyar a ese ministerio, lo puede hacer trayendo o mandando las pumpkins, ¿ok? Las calabazas para los niños para el día de Halloween. Eso es todo. Vamos a orar. Vamos a estar leyendo el capítulo 41 de Génesis. Busque su Biblia para que podamos estar leyendo este capítulo que es la historia de José en cómo él empieza a crecer en Egipto. Así es que vamos a orar. Bendito Padre, gracias que nos da siempre el privilegio de estar en tu presencia, de reunirnos por medio de este medio. Ayuda, Señor, que nuestros corazones, donde quiera que estemos, lo que estemos haciendo, podamos hacer un espacio para ti, Señor. Bendíceme con tu palabra, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, con tu guía, tu fortaleza, en sus necesidades puedes estar ahí, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos, Sor Pía, Miguel, Elvira, Rafael, José, Esther, Petra, todas las personas que han pedido oraciones, Señor, te pedimos, Señor, que estés con ellos, que les bendigas, Señor, que les sanes, les alivies. Padre Santo, gracias, eres grande, eres poderoso. Te damos toda honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos hablando acerca de darle gloria a Dios. Muchas de las veces se nos olvida ese detalle hacia Dios. El Señor quiere que lo adoremos, el Señor quiere que le bendigamos, pero también que le demos honra y que le demos gloria. Ese es un detalle, ¿verdad?, que a veces se nos olvida porque queremos siempre, muchas de las veces queremos glorificarnos nosotros mismos. Y muchas veces queremos que el Señor nos dé, que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros en vez de nosotros darle al Señor y que nosotros bendecir al Señor y estar con el Señor. Vamos a cambiar la moneda un poquito en lo que ha sido la historia. Estamos hablando del capítulo de Génesis 41. Por favor, busque su Biblia. Voy a ponerlo aquí para los que no tienen su Biblia a la mano. Puedan leer a la vez. Ok, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el capítulo 41 de Génesis. Está ya José, está en la cárcel, ¿verdad? Y su amigo se ha olvidado de él.
Él nunca se ha olvidado de Dios. José, a pesar de estar en este momento difícil, él siempre está pensando, ¿verdad?, que Dios lo está protegiendo, Dios lo está cuidando. Y así ha sido durante todos estos años. Ha estado 2 años en la cárcel ya, injustamente, ¿verdad? Cuando él le reveló los sueños, lo que significaba aquellos dos, al copero y al panadero, él les pidió que cuando estuvieran con el faraón, que no se olvidaran de él. Entonces, cuando el copero, ¿verdad?, recibió la bendición y su trabajo se lo volvieron a dar, se olvidó completamente de José. Entonces, él estaba ahí. Cuando el faraón tiene sueños, ahora fue su turno. El Señor habló al faraón por medio de sueños, pero él no sabía lo que significaba. Entonces, él mandó a traer a los magos, aquellas personas que podrían quizás ayudarle a descifrar lo que estos sueños significaban, pero ninguno de ellos le pudo decir lo que estos sueños significaban, ¿sí? Y entonces, cuando el copero escuchó de que el faraón había tenido estos sueños y que estaba tratando de figurar qué era lo que significaban, entonces él se acordó de aquel hombre que estaba en la cárcel, que le bendijo en su necesidad en aquel entonces. Cuando él tenía esos sueños y él se levantó, dice que tenían la cara triste por esos sueños, porque no sabían lo que significaban. Igual el faraón estaba un poquito desconcertado por este sueño. Entonces, cuando él sabe de José, entonces manda a traer a José de la cárcel. José sale de la cárcel, se arregla, se viste, se prepara para estar en la presencia del faraón. Y en el capítulo 41, versículo 9, dice esto. Quiero que lo lea ahí conmigo, si es posible. Dice esto. Okay. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me acuerdo de lo mal que me he portado. Él le había prometido no olvidarse de Josué, sin embargo se había olvidado y él aceptó, ¿verdad?, de que se había portado mal con José. Cuando su majestad se enojó con el jefe de los panaderos y con este servidor suyo, nos mandó a los dos a la cárcel, el capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos tuvo un sueño y yo tuve otro. Y cada sueño tenía su propio significado. En ese lugar estaba con nosotros un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él los interpretó y nos dijo su significado. Y todo pasó tal como él nos lo había dicho. Y yo volví de nuevo a mi trabajo y el otro fue ahorcado. Entonces se acordó, y en lo que él le decía esto, mire más adelante, él fue llamado por faraón. Y aquí está en el versículo 15, dice, el faraón le dijo, cuando ya lo tenía enfrente, dice, he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño, lo puedes interpretar. Entonces el faraón, ¿verdad?, estaba listo para escuchar lo que este hombre podría decirle acerca de sus sueños. El Señor le había hablado por medio de dos sueños, el mismo significado, tenía el mismo mensaje. Y básicamente era de que había una sequía, un tiempo de hambre. Pero antes de ese tiempo de hambre que iba a caer en Egipto, iba a haber 7 años de abundancia. Entonces, después de esos años de abundancia, iba a haber 7 años de hambre, de sequía, ¿verdad? Entonces, cuando José está en la presencia de el faraón le dice estas palabras: he escuchado que tú puedes interpretar estos sueños. Y fíjese lo que dice José al faraón, ¿ok? Quizás José había esperado todo este tiempo para estar en este momento. Y fíjese lo que le dice: eso no depende de mí. He sabido que tú puedes interpretar los sueños. Y él le dijo, eso no depende de mí, contestó José. Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. ¿Qué nos dice esto? A veces nosotros alabamos al Señor. Decimos que somos hijos de Dios y cristianos. Vivimos en la iglesia, servimos en la iglesia. Pero muchas veces no le damos el lugar a Dios, ni la honra ni la gloria. Nuestro llamado como hijos de Dios es que hagamos exactamente lo que dice aquí la Biblia. Eso no depende de mí, contestó José, pero Dios le dará su majestad. ¿Qué está diciendo esto? De que nosotros, independientemente de nuestra situación,
Debemos glorificar a Dios siempre. Hermanos, siempre. No a veces, sino siempre. Eso es importante para nosotros. Es importante que lo tomemos. Mire lo que dice ahí. Eso no depende de mí. Depende de Dios. Y Dios es el quien da, el que bendice, el que nos. A veces creemos, ¿verdad?, que lo que tenemos, lo que sabemos, el conocimiento que hemos obtenido es de nosotros. Dios nos lo ha dado y Él quiere que nosotros reaccionemos dándole honor y gloria al que se merece la honra y la gloria por todo lo que tenemos. Nosotros solamente hemos sido bendecidos para bendición de alguien más. Eso es lo que está haciendo José aquí, diciéndole, eso no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Sí, yo te voy a decir lo que significa el sueño, pero eso viene, específicamente viene de Dios, hacia ti. Su majestad dice, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. ¿Sí? La palabra dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. ¿Sí? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Dios, para Él y para Él. Gloria para Él. Dice, gloria para siempre a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, todo lo que usted tiene, poco o mucho, el Señor se lo ha dado. Y el Señor nos invita a que le glorifiquemos, que le demos honra y gloria ahora y siempre. Ahora y siempre. Y Corintios, fíjese lo que dice Corintios también. Aquí se lo voy a mostrar. Corintios 10, 30, 31 dice, sí, dice, si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. Versículo 31. En todo caso, dice, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo, que sea para la gloria de Dios. Vemos a mí aquí que José le dio honra y gloria a Dios. Y el Señor hizo todo esto. El Señor bendijo. Cuando Él pudo darle el significado de los sueños al faraón, ¿okay?, Él le sugirió que durante el tiempo de bendición, los 7 años donde el Señor les iba a dar en abundancia, Él le propuso un plan, que buscaran una persona apropiada para que fueran todos los países a colectar, ¿sí?, y guardar para la sequía. Entonces, en el versículo 37, dice la Biblia, dice, el plan le pareció bien al faraón y a sus funcionarios. Así que el faraón le dijo, fíjense, podremos encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios. Hermanos, nosotros otra vez no seamos hijos de Dios, cristianos, seguidores del Señor. Vivimos en la iglesia, servimos en la iglesia. Pero a veces hacemos todo eso sin tener el espíritu de Dios, es decir, sin proyectar a Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces nuestra tarea es dar esa imagen y semejanza al mundo, a los que nos rodean. Que otros puedan mirar en nosotros, así como el faraón vio en este hombre, José. Miró el espíritu de Dios. Podremos encontrar en todo Egipto otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que preocuparnos por eso, darle honra y gloria a Dios por medio de nuestra vida. Si comemos, si bebemos, hagamos lo que hagamos, que lo que hagamos, pensemos y digamos, vayan alineados a dar honra y gloria a Dios. Y eso sucede solamente cuando tenemos el Espíritu de Dios. Cuando vivimos de acuerdo al mundo y lo que el mundo ofrece, y nos olvidamos de Dios, y nos olvidamos de las cosas de Dios, y nos olvidamos de que somos hijos de Dios, y nos olvidamos de que debemos vivir de una manera que le agrade a Dios,
donde le estamos dando honra y gloria, el Señor nos invita, ¿verdad?, que paremos y que empecemos a buscar del Espíritu de Dios para que el Espíritu es el que nos mueva, el que el Espíritu es el que nos dirija, el Espíritu es el que nos haga vivir de tal manera que somos y que se vea que somos hijos de Dios. Fíjense lo que pasó después. Cuando este hombre le da honra y gloria al Señor, ¿ok? Versículo 41. Dice, mira, dice, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. ¡Wow! Tremendo. Yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Al decir esto, el faraón se quitó de la mano el anillo que tenía su sello oficial y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino y muy fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo hizo subir en el carro que siempre iba después del suyo y ordenó que gritaran delante de él, abran paso. Y así fue como José quedó al faraón de todo, al frente de todo lo que el país, de todo el país de Egipto. Fue el segundo del faraón. Luego el faraón le dijo, aunque yo soy el faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin que tú lo permitas. El Señor bendijo a José grandemente. Y de la misma manera el Señor nos va a bendecir a nosotros. Nuestro único o nuestra única tarea y preocupación es honrar a Dios con nuestra vida. Como dice Romanos, sea que, como dice Corintios, sea que comamos o sea que bebamos, que le demos honra a Dios. En todo caso, mismo si comen, si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo para todo, para la gloria de Dios. Hermanos, en este día, tal vez nosotros estamos pasando como siempre, durante este tiempo, un momento difícil, donde el Señor, ¿verdad?, nos ha mostrado su mano, su poder, su bendición. Y el Señor quiere continuar haciendo eso, igual como bendijo a este hombre. El Señor quiere bendecirlo a usted. Lo invito a que en este momento usted cierre sus ojos y podamos darle honra y gloria a Dios. Cierre sus ojos y vamos a glorificar a Dios. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que tome el control de nuestra vida. Que podamos glorificarle siempre. Si comemos, si bebemos o cualquier cosa que hagamos. El Señor nos va a bendecir de cualquier manera. El Señor nos va a dar de cualquier manera. Es el momento que podamos nosotros postrarnos ante los pies de Cristo. Bendito Señor, gracias Padre porque siempre estás con nosotros. Fiel eres, Señor. Nos has mostrado tu poder. Nos has mostrado cómo das, Señor, a manos llenas. Y así como José fue fiel a ti, Señor, y se aferró a ti, Dios, grande y poderoso. Ahora tú lo estás bendiciendo grandemente, Señor. De la misma manera, Señor, ayúdanos a darte honra y gloria en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos. Sea que comamos, sea que bebamos, lo que sea que estemos haciendo, que te glorifiquemos, Señor. Ese es el llamado que tú nos das hoy, Señor. Tu bendición va a llegar de cualquier forma, Señor. Tú vas a estar ahí con nosotros todo este tiempo. Si estamos llorando, sufriendo, tristes, tú estás con nosotros. Si estamos alegres, bendecidos, tú estás con nosotros. Pero a veces nosotros nos alejamos de ti, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, aquellos que están en necesidad, en los hospitales. Que puedas proveer, que puedas bendecir. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu bendición. Alabado sea, Señor. Alabado sea siempre, siempre. Glorificado sea siempre, Señor. Danos esa oportunidad en la mañana. Danos esa oportunidad durante el día. Queremos glorificarnos al despertar y al dormir. Gracias, bendito Dios. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Nuevamente, no se olviden de que este domingo es un domingo especial. Tenemos al pastor Tim que va a estar con nosotros. Él va, viene del sínodo. No se olviden que mañana tenemos la junta de los jóvenes en la pizzería aquí en Carlsbad. Si no ha agarrado su espacio para vender, es importante que nos llame y que pueda apartar su espacio para estar en el día de las ventas o ayudar de alguna manera o de alguna otra, ayudar con las ventas ese día o esa noche antes, ¿verdad? Nuevamente, yo soy el pastor Ramón Zárate de aquí de la Iglesia Luterana. Espero verlos el domingo a las 10 de la mañana para el servicio en español. Bendiciones, que pase bonita tarde.